pero alrededor de la Plaza Tejada Sorzano o la Plaza del Monolito, en el atrio del Estadio Hernando Siles, muchos comercios se vieron pues perjudicados por las obras que van a durar, se dice, por lo menos 19 meses. Veamos lo que dicen los comerciantes que ya han coordinado con el municipio cómo hacer sus actividades, digamos, de manera más regular. Entre nosotros, los que tenemos negocio, la actividad económica, lamentablemente hemos tenido, digamos, que obrar un poco o transar con la alcaldía para que justamente no se cierre acá en la pasarela, a nivel de la pasarela, porque sabemos que nuestros negocios iban a morir directamente, no iban a tener actividad. Entonces nos hemos reunido los de la actividad económica y hemos hablado con los personeros de la alcaldía y hemos quedado en que podamos nosotros dar una especie de U en giro, habilitar una vía desde la final de Leguimaní hasta el comienzo de la avenida Simón Bolívar. Evidentemente usted puede ver, ahora estamos supervisando de que no se cierre completamente esta avenida, de tal forma que los negocios no tengan ese impacto tan fuerte. Sabemos que esta es una obra muy importante, necesitamos, no nos oponemos, pero yo creo que todos podemos ser un poco flexibles, ¿no? Ellos están siendo flexibles, nosotros también vamos a ser flexibles, nos vamos a acomodar. ¿Cuál es el consejo que usted le da a esta clientela que es habitual por la avenida Simón Bolívar y que va a pasar por sus negocios? Bueno, ahora están haciendo, digamos, un poco la prueba y viendo cómo es el comportamiento del asunto este vial. Vamos a tener nosotros un ingreso, me imagino que nuestra clientela se va a tener que acomodar a eso.